Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a retomar estos tutoriales con una cosa que estuve haciendo este semestre en Python. No la estuve haciendo yo en el sentido de estarla programando, sino que la usé en uno de los cursos que estuve impartiendo. Es una biblioteca de funciones para matemáticas financieras que hasta una de las versiones anteriores estaba en la biblioteca NumPy. Ahora, cuando empezó todo este rollo de hacer como de normalizar de alguna forma las bibliotecas de Python, y que vino toda esta discusión de cuál iba a ser el instalador por defecto, y que si se debía seguir usando el pip install, y todo este rollo de los espacios virtuales y cuanta cosa, que es una discusión que digamos ya los programadores ya consideran superada, pero que es bien reciente. NumPy perdió esas funciones. Ya no están en NumPy, en las nuevas versiones de NumPy. Pero pues la gente que usaba estas funciones, pues la recuperó y construyeron una biblioteca que se llama NumPy Financial. Entonces se pueden hacer algunos cálculos, pues que se aprenden a hacer en los cursos de matemática financiera, que tienen que ver con construcciones de tasas de amortización y demás, ¿no? Entonces, estos días vamos a andar hablando justamente de cómo aplicamos Python a resolver algunos ejercicios, algunos temas de los que se ven en un curso de matemáticas financieras, ¿no? Entonces, llamémosle a esto Python para matemáticas financieras, y vámonos a la compu. Vámonos a la compu y vamos a intentar trabajar con NumPy Financial hoy, y en días posteriores pues haremos alguna otra cosa. Ok, vámonos a la compu. Ok, entonces, pues lo primero que habría que hacer, yo ya tengo instaladas hasta donde me acuerdo, y si no, ahorita las vamos a instalar. Entonces, se pueden, acuérdense, instalar al menos para su cuenta de, para su usuario, se puede instalar desde Jupyter, escribiendo pip install a... En este caso es NumPy-Financial. Y la otra... Bueno, vamos a hacer una por una. Creo que basta con dejar espacios. La otra biblioteca que vamos a usar se llama PIM... PIX-IRR. Y eso va a ser para hacer cálculos de tasas de retorno. Es PYXIRR, son de tasas de retorno, ¿no? Entonces vamos a ver, según yo ya las tengo instaladas, pero si no, con esta misma instrucción se instalarían. Y aquí nos avisa que como no estamos como sudo
pues lo va a hacer si ya están las bibliotecas instaladas. Y falta el PIXIRR. Y ahí está, ¿no? Y ya nos avise que hay una actualización que luego vamos a atender. Entonces ahora vamos a importar. Pues vamos a ver primero nada más qué podemos hacer con el NumPy Financial. Vamos a importar NumPy-Financial. Y vamos a llamarle NumPy Financial, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos calcular los valores presentes, valores futuros, y pagos, ¿no? Como para hacer una tablita, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dar una tasa. La tasa va a ser 0.05, una tasa de interés, digamos. Vamos a poner un número de periodos que sean 10 periodos. Vamos a hacer los pagos, que sean pagos de 1000, ¿no? Para hacer como cosa de libros. Y vamos a inicializar el valor presente en 0, digamos, ¿no? Y luego, esto es, digamos, lo inicial. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor futuro, ¿no? Entonces vamos a llamarle BF y esto lo vamos a calcular con numpyfinancial.fb de future value, y eso lo calculamos usando la tasa, los periodos, los pagos, el monto de los pagos, igual y si le ponemos montos, monto o monto pago, MP. Entonces aquí le ponemos MP, y pues el valor presente actual, ¿no? Entonces eso nos da ya el valor futuro, que en este caso son estos 12.577 a una tasa de 5% en 10 periodos, ¿no? Ahí está. Podemos hacer una cadenita de texto, ¿no? Imprime con formato, digamos, valor futuro, y vamos a ponerle BP, con formato de hasta dos cifras, ¿no? Perdón, BF, ahí está. Ya lo redondea a dos cifras, o si queremos cuatro, pues ahí están las cuatro, ¿no? Con dos, ahí está, ¿no? Podemos también calcular, por ejemplo, si tenemos dado un valor futuro y un valor presente, podemos calcular en cuántos periodos con un monto fijo y una tasa fija, de cuántos
periodos se están pagando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí digamos ya lo tenemos fijo, pero podríamos cambiarle el valor futuro, ¿no? O el valor presente incluso, ¿no? Entonces, el valor presente de digamos, y podemos cambiar ahí los datos, ¿no? De ese NPF punto valor presente y digamos con la misma tasa, con los mismos periodos, pero vamos a darle un valor futuro. Aquí vamos a cambiarle. El valor futuro van a ser, pónganle 20,000, ¿no? Y entonces aquí tenemos que meter tasa, el número de periodos, el monto, y el valor futuro, ¿no? Y eso ya nos va a dar un valor presente y lo imprimimos por acá. Formateado, ¿no? También. Valor presente. Dos puntos. BP. Igual con una precisión de dos cifras. Aquí nos falló algo. Format. Algo falló en el formateo. A ver, vamos a dejarlo sin precisión. Vamos a ponerlo nomás que sea un flotante. Ahí está. Punto 2F. Ahí está. ¿No? Está el valor presente de quién, de asociado a cierto valor futuro, ¿no? ¿No? Y acá también podemos ponerle, este es el valor presente, este de acá, el valor presente asociado de esto, ¿no? De esto de arriba. Ahí está, ¿no? Valor presente 0, valor futuro esto, aquí le cambiamos y ahí está el valor presente, es una deuda de este valor futuro, ¿no? Ahí está. No una deuda, un desembolso, digamos. Ok, también podemos calcular el número de periodos, dado un valor presente y un valor futuro y un monto, ¿no? Entonces, digamos, el número de periodos de digamos la misma tasa del 5% con el mismo monto. Pero digamos que el valor presente son 2,000, que sean 1,000, y el valor futuro van a ser 10,000. Igual vamos a llevarnos esto. No, nada más queremos el número de periodos. Periodos. NPR. Y no tiene por qué ser flotante. ¿Es con una S? No, con un... Ahí está. No, sí, son... Vamos a ponerle igual. Punto 2F. Nos da la precisión, ¿no? Entonces son un poquito más de 9 periodos.
Si cambiamos el valor presente a que sea una inversión más chiquita, ahí está. Una más grande, más periodos. Si le ponemos aquí una cifra más grande, ahí nos va diciendo, ¿no? Ahí está. Con la misma tasa y los mismos montos, ¿no? Digamos, si cambiamos el monto a 2500, pues hay una división entre cero por ahí, ¿no? Entonces, vamos a reducirlo. Sí. Así. Y así. No, sigue siendo un NAN. A ver, de a 20, ¿no? Ajá. Menos 20, perdón. ¿Qué me estoy equivocando? Ah, este debe ser un desembolso. Esto van a ser montos. Ahí está, ahora sí. Ahí está. 35 periodos. Con un desembolso inicial de 1000. Para llegar a 100,000, ¿no? Para llegar a 10,000, son 7 periodos y fracción. Ahí está. Ahora sí. Vale. ¿Qué otra cosa? Los periodos. Ah, y pues el monto, ¿no? Entonces, tenemos un valor presente, un valor futuro. Un valor presente, un valor futuro y un número de periodos y la tasa, ¿no? Entonces vamos a calcular cuál es el monto que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tomamos este de aquí? ¿No? Tenemos este valor presente, este valor futuro. Vamos a ponerle a 8 periodos con la misma tasa y lo que queremos saber es el monto. Entonces este es PMT y este vamos a llamarle monto de pagos y aquí le vamos a poner pagos con la misma tasa, ¿no? Y ahí están 7 con exactamente esa es el monto de los pagos, ¿ya vieron? No, perdón, aquí me estoy equivocando. Este es MP. Ahí, ahora sí. Son pagos de 892,50, ¿no? Entonces, si queremos así 10, 10, 10, son 665,54, ¿no? 20 periodos, ¿no? Ahí están. ¿No? Como las compras de ofertas, ¿no? De 3, de 6, de 3, de 6. Nada más que aquí sí estamos contando intereses, ¿no? De 12. Ahí está. ¿No? Entonces ahí de entrada esas cosas las podemos hacer. Podemos calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Déjeme ponerle aquí un letrero. Acá. Valor presente neto y tasa interna de retorno. ¿Cómo era esto? Sí. Y ponemos un letrerito hasta arriba, por acá. Y
aquí lo que hicimos fue como funciones básicas. Bueno, valores presentes y futuros. Ahí está. Ahora vamos a ver valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, hay dos funciones, que es la NPV, que es Net Present Value, y la IRR, que es Internal Rate of Return, que ya están ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es escribir a pata un flujo de efectivo, ¿no? Flujo. Va a ser una lista de valores. Entonces, primero hay un desembolso y luego lo demás es pura entrada, ¿no? 300, 300, 300, 300, ¿no? 300, 300. Con 5, una más. Entonces, de aquí vamos a también a imponer una tasa de descuento. Vamos a ponerle TD, que es la tasa de descuento, que sea del 10%, ¿no? Alta. Y vamos a calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, el valor presente neto es una función que está en el NumPy Financial, que se llama Net Present Value. Y esa, ¿qué es lo que va a comer? Una tasa de descuento y pues el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, le damos de comer la tasa de descuento y que revise los flujos, flujo. Y vamos a pedirle que imprima el valor presente neto y que lo tome del BPN, igual con dos cifras significativas, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El valor presente neto. Si tuviéramos por acá que hacer un desembolso más, digamos de 500, no, ahí va a cambiar con el flujo de efectivo. Digamos que en algún momento se recupera la inversión extraordinariamente y hay ganancia, ¿no? La tasa interna de retorno. Vamos a quitar este. La tasa interna de retorno la calculamos con también una función que es la IRR, y aquí necesitamos nada más los flujos, ¿no? Igual vamos a imprimir con formato. Ay, me equivoqué. Formato, ¿qué? DIR, DIR .2F, y ahí está la tasa interna de retorno, pues son 8%, ¿no? Entonces, si los flujos cambian de alguna manera, si hay que hacer un segundo desembolso por acá, pues va a cambiar los cálculos que se andan haciendo, ¿no? Ahí está. Ok. Bueno, también se le puede poner que en vez de ser un flotante, nos lo ponga como porcentaje. A ver si funciona. Sí, ahí está.
7.71%. Y sí se queda así. Podríamos pedirle que tenga más cifras significativas. Ahí está, ¿no? Bueno. Bueno. Entonces, esta es. Yo creo que nos quedamos acá. Esta es la primera parte de esta exploración que hacemos de NumPy Financial y de pues algunas funciones útiles de Python para matemáticas financieras. De momento le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.